Pero hay una buena noticia para las provincias, Darío. Bueno, sí, uno podría decir que es una buena noticia. Habrá que ver cómo lo analizan desde los estados provinciales, porque es algo novedoso. Yo decía, desde el punto de vista económico y político, me parece que el gobierno se las ha ingeniado para hacer surgir esto que ha sido publicado en el boletín oficial y que tiene que ver con el régimen de extinción de obligaciones recíprocas. ¿Qué significa esto? Que las provincias van a tener 30 días para poder adherirse oficialmente y negociar con la nación el modo de saldar las deudas que justamente la Rosada tiene con los estados provinciales. A ver, el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, lo que hizo fue dar a conocer esta medida que básicamente tiene a ser, dijo él, un borrón y cuenta nueva de las provincias con la nación. ¿Qué es lo que le está ofreciendo el gobierno de Milei a todos los gobernadores provinciales, pero por este plazo limitado de 30 días hábiles corridos desde la resolución que ya apareció en el boletín oficial? Bueno, que se inscriban, que se visualice o se ausculte cuál es la deuda de la nación con las provincias y en función de eso ponerse de acuerdo en reuniones que lógicamente tendrán que tener algunos técnicos, algunos contadores, algunos secretarios de Hacienda. ¿Qué le debe la nación? ¿Qué pide la provincia? ¿Y cuáles son los bienes que la nación les podría dar a las provincias para compensar y saldar esas deudas? Se habla desde tierras hasta depósitos fiscales, hasta, empresas nacionales que tienen una radicación puntual en algún estado provincial. Digo, me parece que desde el punto de vista económico es saludable porque las provincias podrían estar cobrando, tal vez mucho antes de lo que imaginan, por la coparticipación, cosas o deudas que crean las provincias, la nación tiene para con ellas. Pero por el otro lado, el Estado Nacional estaría saliendo de algunos compromisos que quedarían transferidos a las provincias y no se alterarían los números eventualmente que están manejando con esta historia del déficit cero, superávit fiscal y demás. Ahora, ¿lo van a hacer con todos los gobernadores? Bueno, sí, la resolución apunta a eso, pero en la mesa realmente se van a sentar todos. Me da la impresión que esto está más, apuntado a lo que tiene que ver con los gobernadores dialoguistas, con aquellos que en el Congreso le sirven y mucho al Poder Ejecutivo, al gobierno de Milei, para apuntalar a sus legisladores, ya sea diputados o senadores, en momentos críticos, como fueron aquellos 87 que aparecieron a la hora del veto a las jubilaciones o también los 85 a la hora del tema universitario. Empezará esto, el plazo no es demasiado largo, uno no entiende por qué 30 días, evidentemente el gobierno está asociando esta negociación con lo que se viene hasta diciembre en el Congreso Nacional. Habrá que ver cuál es la aceptación, de qué bienes podría deshacerse o desprenderse el Estado Nacional para pagar estas deudas y lógicamente los gobernadores que eventualmente no son tontos también estarán mirando hoy qué pedir, ¿no es cierto? Empresas nacionales, tierras que puedan ser nacionales o eventualmente algún recurso que pueda estar por debajo de la tierra y a las provincias les pueda llegar a interesar. Veremos cómo evoluciona esto. La decisión es, por un lado económica, por el otro política. Vamos a ver cómo se juntan. Los hinchas de Racing preguntan, ¿y no van a hablar de la Academia?